Bienvenidos al Efisto Modding and Gameplays, pues estamos de estreno con lo que es la demo del Resident Evil 4 Remake. Ya se está volviendo tendencia, ya muchos han subido sus propios gameplays y pues no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Menos siendo canal de que sube contenido del R4. Y pues obviamente le hemos metido demás cosas, pero empezamos con esto y pues vamos a ver cómo nos va. No he visto prácticamente nada. He evitado a toda costa ver gameplays y demás, porque el chiste aquí pues es experimentarlo de la mejor manera sin saber básicamente nada. De forma resumida, creo que nos han contado la historia tal cual como en el juego original. Y con un pequeño resumen. ¿Hay alguna pequeña sorpresa por acá? Creo que no. Apreciando las gráficas, todo el entorno. No se puede interactuar de momento con nada. Aquí no se puede pasar. Obviamente no nos cuentan todo lo que pasa en el principio, porque es la demo. Y solamente veremos un poco de lo que nos demostrarán al final. Esta es la cabaña del principio. Muy cambiado todo.
No hay prácticamente nada que ver por acá. Yo soy de explorar bien todas las zonas para... ¿Hay algo oculto? No dejarlo pasar. Aquí es un punto de salvado, lo acabamos de ver. ¿Hay alguien? Hay que fisgonear por ahí primero. Todo muy tranquilo. A saber qué signifique eso. Esa es otra puerta. Allá hay otra, si no me equivoco. Hay que ir primero por acá. Ah, no, no se puede. Entonces mejor por acá. No se ve que tengamos un arma en la mano, ni un cuchillo, así que... ¿Sabes si se lo tenga guardado o qué? En un principio buscaba a Ashley y ahora busca a la policía. A menos que le muestre la foto allí. Estaba muy entumecido para que le quedara el cuello así. Mario Castaño. Poquito más y no dice Castañeda. Muchos animales destripados es lo que nos están mostrando aquí. Ahora sí ya tenemos el arma en la mano para disparar. Y tenemos cambio por el cuchillo. Perfecto ahí. ¿Y aquí qué caldo de animal? Caldo silvestre. Aquí no hay más nada que ver. Entonces nos tumbamos a este, corremos para acá. Y no se ve nada. Todo muy misterioso, muy oscuro. El sótano de la casa de este sujeto, el cual no había en el juego original, lo expandieron. Restos de animales o quién sabe si sea de humanos. Y ahí está el policía. Prácticamente se lo cargaron. Ese grito ya dice mucho.
Bien se lo cargaron. Le rasgaron el cuello. ¿Y qué más le habrán hecho? ¿Quién sabe? Aquí es donde viene el viejito este buscando venganza. Lo digo por el video que nos mostraron en la... Si podemos... Carajo, ¿qué pasa ahí? Tiene mucho aguante, ¿eh? El cuchillo se desgasta, como se puede ver. Tal y como dijeron. No será permanente. Ahora nos persiguen. No se puede salir, carajo. Que se dan entre ellos. Pues sí te jodo. ¿Murieron? No. Les podemos hacer finta, mira, es lo que me gusta. No tengo munición para recargar, eso es malo. Aquí salimos por la ventana. Porque está cerrado aquí. Capa de la casa, había un tipo acá, ¿no? También. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Y no hay modo de evadir. Bueno, el objetivo es salir de aquí, pero la pregunta es cómo. Entonces estamos aquí. Habrá algo por acá, déjame investigar la casa otra vez. Pero espera. Hay algo ahí. Bueno, ya lo encontramos entonces. Urge encontrar munición. Pero esta ruta no la había visto antes, ¿o sí? ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho, está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Y ahora, ¿cómo corremos? A menos que sea... Con permiso. Pequeñas fallas de origen.
Ve al lago. Aquí no es como el Resident Evil 3, que podías pulsar un botón para evadir. Mira, aquí está el puente. Ahora es vacío, no hay nada más. Carajo, un cuervo. Y no me decía que traía munición o algo. Bueno, ahí hay más botes, creo que. Puedo sacar algo de ahí. Tengo el ataque de cuchillo automático. O lo puedo utilizar para apuñalar. Déjame recargar la munición, desde luego. Una máquina de escribir que nunca está de más. Pero no se puede utilizar. La pólvora. Y aquí está muy oscuro. Ah, bueno. Ya amaneció. ¿Son cuervos o son ganados? Ah, no, son cuervos. A ver qué trae ese. No es rentable. Este es el perro. Lamentablemente muerto. Aquí una ganzúa, me imagino, ¿no? Ah, no. Libre. El cameo que no falte. Carajo. Maldita sea. ¿Cómo lo esperaba? Y lo había visto. Son más agresivos, ¿eh? Tenemos remate también. Tardé mucho en darme cuenta. Aguantamos un golpe más, ¿no? Pienso yo. Por aquí. No me jodas. Bueno, no me hizo daño, qué curioso. Aquí hay alguien. Sí. Ahora sí. Sin pensársela. Hierbabuena de la Roja. Una segatonera. Tenemos más amplio el campo para cambiar de arma.
Casi hago una tontería y voy a disparar al aire. Pero no lo hice. No hay más trampas aquí, ¿verdad? Ah, mira esto. Aquí llegamos al pueblo. ¿Qué hay ahí? Parece una cara. Punto de salvado y tal cual, aquí estamos ya. Como en los viejos tiempos, ahora lo hacemos en los modernos tiempos. Más fallas de origen. Pero bueno, fíjate que esto no lo vimos en el juego original. Ahora nos lo ponen para que lo veamos desde el principio. Está la ruta por aquí. Y pues, déjame mezclar. Esto. Hay muchas combinaciones. Y aquí nos dice lo que podemos hacer. Ahí está. Vamos a ver qué tanto avanzamos con sigilo. Aquí, como de costumbre. No se dieron cuenta, ¿verdad? Había antes alguien allí. Y ahora no se ve nadie. Obviamente aquí se ocupa una ganzúa que no tenemos. O liebre pequeña, no sé. Mi pregunta es, si salto por aquí, ¿se enteran? Sí, antes no. Ah, no, es que aquí está esta cerda. Vamos a ver cómo nos va aquí. En el juego original pasamos caminando, pero en el remake vamos a ver cómo nos va. Si hago tiempo, ¿qué pasaría? ¿Qué tan abiertos son los espacios aquí? Se ve todo muy igual, pero ¿recursos? Hostia, carajo. Estoy quedando sin cuchillo. Los comentarios clásicos detrás de ti. La pantalla no le afecta a todos. No sé si los agarres por atrás ya me hacen daño, no lo estoy tomando muy. ¡Carajo! Los hachís. ¡Carajo! No sé cómo no me hizo nada ahí, ¿eh? Un clásico que no debe morir. A ver, entremos aquí.
Tiene que estar la escopeta, supongo. Aquí está la escopeta. Me da ansiedad cómo la vamos a liberar aquí. Los enemigos aquí son más listos. Bueno, más o menos. Mira, pasamos por el charquito este. Está el doctor Salvador. No quiero que me agarre por la espalda ni de sorpresa. Está escondido el cabronazo. Ahorita que me sale por acá. ¿Se puede saber cuánta potencia tiene esto? En teoría superior a la original. Ya lo veremos. ¿Tú qué, cerdo? Puñetazo. Disparo. No veo al doctor Salvador. Pero sí lo escucho. Se me está juntando el ganado aquí, ¿eh? Lo oigo. ¿Cómo es posible? Ahí viene. Escopeta para ti. Mierda. ¿La puedo evadir? Sí. ¿Dónde está? Carajo, que aguanta, ¿eh? Hija de... Saben, llegaste por la espalda. ¿La pistola va a ser la mejor aliada? No te enganches, porque si te agarra... Estamos perdidos. Maldita sea. La campana. Los voy a hacer volar. Estamos en la demo. ¿Qué más pasa? ¿Qué qué? Qué curioso, con eso, independientemente de que estemos allí, nos ignoran. Algunos que eliminamos, o al menos solamente se queda ese. Y el me, pues ahí se quedó quemándose. Ya no importó nada.
Pues creo que esto es todo. Sí, en efecto fue todo. Pues el día 24, o quizá el día 25 que empiece a grabarlo bien, lo voy a empezar a subir así como esta demo. Poquito más de media hora es lo que estamos grabando. Y pues, ya veremos, a ver de qué forma subo los capítulos, porque ahorita lo voy a subir así. Y como le presté más atención a la jugabilidad a medias antes que a la grabación, pues no sé qué tan bien vaya a salir. Ahorita lo voy a checar, lo subiré así. Ustedes lo van a ver tal cual como lo grabé. Y pues ya yo voy a checarlo también aparte. Si no se ve tan mal, subo los gameplays de esta manera. Y si no, pues ya veré de qué modo hacerlo. Si de plano no hay una forma en la que la pueda hacer mejor, pues creo que subiré los gameplays normalmente sin voz en 4K. Pero pues el chiste es experimentarlo así, llevarme las sorpresas que me dé el juego y ver pues qué tanto pasa y qué tanto se cambió. Ahí pues está este demo. Cuando recién salió el Resident 3 Remake también subí el propio gameplay sin voz. Aquí va con voz. Y pues nada. Si les gustó el video, pues denle pulgar de arriba, suscríbanse, comenten qué les pareció, qué opciones tienen ustedes para hacer el streaming mejor. Yo pues les comento, le daré de la forma que se me haga un poquito más sencillo o más accesible. Y pues nada, ahí queda el Instagram para lo que se ofrezca. Y pues ya veré qué subir al siguiente video. Sin más que decir, ahí la vemos. Thank you.